Aquí estamos, un día más. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos para despedir el mes de abril. Nos da mucha pena, sí, pero el mes de abril se acaba y lo queremos despedir. Queremos que se vaya por la puerta grande, las cosas como son. Porque nos ha dejado momentos. Nos ha dejado momentos, ¿eh? Esa Semana Santa que hemos vivido, ¿eh? Tan especial, tan atípica. Gracias al mes de abril, por supuesto. Estas alergias que ya estamos padeciendo gracias al mes de abril. En definitiva, estamos deseando que se marche, así que le vamos a dejar la puerta abierta para que llegue mayo. Pero antes de que eso ocurra, por aquí van a pasar amigos nuestros que van a contarnos cosas. Por ejemplo, hoy tenemos sesión de crianza con nuestro padre desobediente. Tenemos también sesión de meteficha con Alberto Rebolledo. Y hablaremos de las fiestas de Huércal que comienzan mañana. Sí, ya están aquí, ya han llegado. Con su alcalde, con Ismael Torres, dentro de un instante. Así que, por favor, quedaros conmigo, ¿vale? Sí, vamos a pasar un rato más o menos agradable. Agradable sobre todo porque está ella, por supuesto, Mónica Aldehuela. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Ay, mira, ahora me estás hablando. Bien, me estás hablando con un tono normal. Antes que hemos probado la conexión, me estás hablando. Es que estamos en el ensayo. Como si y no podemos hablar muy alto. Ah, vale. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Casi. Vamos practicando más. Por lo que pueda pasar en un futuro. ¿Qué haces en el Maestro Padilla? Pues mira, seguimos celebrando el Día Internacional de la Danza. Y ahora ya vamos a hablar en condiciones. Seguimos celebrando en el auditorio Maestro Padilla el Día Internacional de la Danza. Porque, como comentamos ayer, desde el Conservatorio de Danza Aquina Jiménez han preparado dos funciones. Ayer, pues ya sabéis que fue de flamenco, y hoy tenemos una actuación de danza clásica y contemporánea. Tenemos con nosotros a la jefa del Departamento de Danza Clásica y también del Departamento de Danza Contemporánea, Marisol Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me voy a poner entre medias de vosotras dos para que me contéis con la ilusión que habéis preparado esta actuación. Pues sí, la hemos preparado con mucha ilusión, con muchos nervios, como siempre ocurre con estas cosas, y los niños están, bueno, y las niñas muy, muy emocionados y expectantes por ver el resultado final. Hablándonos un poco del espectáculo. Bueno, pues en realidad es un que hemos querido traer a la actualidad tres de los ballets románticos de la época del romanticismo, que son Sylphie de Giselle y Bella Durmiente, pero con un giro, y no hemos querido contar como las historias tal cual, sino simplemente el qué es lo que nos relaciona con ello, que es todo esto de los contrastes entre la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, y también infiltrando también nuestra danza contemporánea, como un poco renovando un poco el punto de vista en las que pueden ser miradas estos ballets. ¿Cómo se elabora una función de estas características con tantos alumnos? Bueno, pues con bastante trabajo organizativo previo, reuniones, mucho darle vuelta a toda la distribución, tanto de tareas como a nivel artístico, pues un poquito todos los campos que incluyen pues la dirección artística, ¿no? Todo el tema de tanto vestuario como escenografía, iluminación, aparte de todo el trabajo previo de propio de la danza. Digamos que primero tenéis un poco ese trabajo de documentación, luego os sentáis, vais con la coreografía y ya se la trasladáis a los alumnos. Claro, efectivamente, ha sido pues un trabajo también en equipo de los dos departamentos, viendo pues las piezas que eran las más idóneas para las chicas, cómo le damos sentido también la dramaturgia, cómo se va hilando cada cosa para que no haya cortes y tenga como un sentido, y también ellas se beneficien de, pues eso, de bailar algo que tengan ganas. ¿Qué tiempo lleva esto?
Uy, pues mucho, ¿no? Menos del que sería deseable. Siempre nos gustaría tener un poquito más de tiempo, porque una vez que llega el momento siempre te das cuenta de cosas que a lo mejor viéndolo con un poquito más de resultado final más cerca, ¿no? Te hubiera gustado hacer de otra manera o podrías perfeccionar. O sea, es un poco inacabable, ¿no? Pero bueno, nos lleva meses de planificación. ¿Y qué va a vivir el público que se acerque hasta aquí esta noche? Pues yo creo que va a vivir como una atmósfera bastante como fantasiosa, fantasmal, un acercamiento también a esa realidad, ¿no? De contrastes de la vida, contado desde un punto de vista muy mágico, de luz, de sombra, de muerte, de otra vez renacimiento. Entonces yo creo que se pueden como sentir también, bueno, relacionados con qué está pasando y a la vez ser como muy mágico al mismo tiempo. Yo creo que va a ser como muy bonito. Sí, no me sale otra palabra, pero sí es eso. Bueno, este año ya habéis tenido la suerte de poder estrenar vuestro escenario en el conservatorio. Sí. ¿Es muy complicado trasladar las coreografías desde allí hasta un auditorio así o lo tenéis fácil? Bueno, siempre las dimensiones son diferentes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo previo un poco al llegar aquí al teatro de readaptar un poquito los espacios entre ellos para que cuando estén bailando pues estén bien ubicados también con respecto a las luces que hay en las calles, a las luces cenitales, en fin, que sí que hay que hacer un poquito de adaptación, pero bueno, complicado tampoco. Oye, ¿tenéis algún ritual o algo antes de salir al escenario? Pues la verdad es que mira, yo personalmente sí que tengo un ritual, a lo mejor estar como 2 minutos conmigo misma, si me pongo a lo mejor unos auriculares para calmarme, pero sí, también a lo mejor sacudir, pero es verdad que con ellos no hemos todavía construido algo que creo que sí que lo hemos hablado en algún momento y sí que creo que es importante para unir a todos y empezar toda la concentración, ¿no? Tanto la energía como la concentración previa. Bueno, ayer nos decía Mamen que para la función de baile flamenco apenas quedaban entradas, para la función de esta noche quedarán poquitas también. Sí, yo creo que sí, la previsión que vi la semana pasada es que ya estábamos bastante completos. Es verdad que este departamento es más pequeño, quiere decir que hay menos personas en el escenario involucradas, menos familiares que pueden venir, pero también está bastante lleno, sí. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Gracias a vosotros. Gracias. Alfredo, lo decíamos, quedan poquitas entradas, pero poquitas si es que queda alguna, pero yo creo que sí, porque es que es un planazo para empezar este mini puente para algunos, maxi puente para otros. Sí, sí. Día extraño, o sea, hoy es como un... O un día libre para algunos. Sí, sí, hoy es como un martes-viernes, el jueves va a ser un lunes-jueves, sí. Una cosa así extraña. ¿Qué trabajo hubiese costado hacer ahí un puente y decir, venga, pues no vengáis a trabajar ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ¿no? Unos días de descanso para reponer fuerzas. Claro, y fíjate, yo lo tengo más complicado que tú, porque yo vivo en Huerca de Almería y las fiestas empiezan mañana, o sea, que tú imagínate. ¿Fiestas de fiestas? ¡Claro! Pues pórtate bien, ¿eh? Sí, yo siempre me porto bien, siempre soy muy bueno. Pórtate bien, que hay que volver. Sí, volveré. Bueno. Te iba a decir que si nos despedíamos con un poquito de danza, es que están ahora mismo con esos últimos detalles antes de empezar el ensayo general, entonces creo que de momento no tenemos mucha música y que están las profesoras hablando con ellas para que se concentren y que salga todo el ensayo general lo mejor posible para luego pues mostrar ese resultado final en la función de las 9. A ver si vamos a emitir en directo una Así bronca que creo que la, no nos de podemos profes. Despedir con mucha danza. Bueno, si queréis que nos esperemos a ver qué sucede, pero no creo. No vivamos un momento si son tenso, muy aplicados. Ni mucho menos. Bueno, luego contigo después. Espérate, ya ve dónde estás después. Uy, ¿dónde estás después? Claro, voy contigo después. ¿Qué te gusta esta semana a ti, la semana de las cruces? Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, lo comentaba antes, Huerca de Almería arranca mañana con sus fiestas, sí. En este tipo de cosas, en este tipo de entrevistas, cuando te das cuenta lo rápido que pasa el tiempo. Porque me parece que estuvimos hablando de la fiesta de Huerca hace un rato.
Hace ya un año, efectivamente. Ha venido su alcalde, el alcalde de Huerca, de Almería, a visitarme. Ismael Torre, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Sí, es verdad, se va el tiempo muy rápido, ¿eh? Es tremendo. Sí, yo estoy preocupado por si me salen canas o algo así de golpe. No, pero lo llevas bien, ¿no? De momento, algunas se voy bien, voy algunas bien. Algunas se... Oye, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Lo que pasa es que, claro, yo decía, pasa el tiempo muy rápido y tal vez hablamos de fiestas, pero es que esta mañana lo comentaba con la directora de esta casa, la cantidad de eventos que a lo largo del año ponéis sobre la mesa, que al final son, tenemos un montón de excusas para hablar de Huerca, porque cuando no es un festival, es una carrera deportiva, un evento deportivo, sino un gimnasio que va recorriendo el pueblo. ¿Pasan tantas cosas en Huerca? Sí, la verdad es que son cada fin de semana, cada semana, son múltiples. Yo tengo un grupo de WhatsApp de difusión, que tengo muchos vecinos, sí, incluidos. ¿Tú y yo? Estoy estás tú también, claro. Sí, sí, sí. Primero, aclarar a la gente, sí, lo mando yo, el grupo lo gestiono yo. Muchas veces me pregunta la gente. Y sobre todo, a veces me da apuro y me han dado tantas cosas. Porque van a pensar, bueno, van a pensar de mí, van a decir que soy un pesado de tío. Sí, sí, sí. Que no paro. Este fin de semana, pues no sé, habré mandado el viernes por la tarde para el fin de semana, pues 6, 7, 8 mensajes de actividades distintas. Y la verdad es que para un municipio de un tamaño medio como es Huerca, yo creo que nos caracteriza y la gente nos conoce ya por ese nivel tan intenso de actividades. Se agradece esa información porque más con la prisa diaria, con la rutina y no sabes ni en el día en el que vives y que el alcalde te mande un WhatsApp diciendo, ¿veis, vecino? Que hoy tenemos concierto de la Sinfónica. Claro, es que me daba mucha rabia cuando yo no estaba en el ayuntamiento, estaba como vecino, no estaba en política, no enterarme de las cosas, claro. Decir, madre mía, si ha pasado esto, no me he enterado. Entonces intentamos por todos los canales pues llegar a los vecinos con toda esa información y el WhatsApp quizás es el que más cobertura más tiene. Yo creo que prácticamente el 100% de la gente tiene WhatsApp y le llega directamente, lo puede ver, lo puede consultar y está funcionando muy bien. Que es un arma de doble filo, o sea, que el alcalde te manda un WhatsApp para invitarte a las fiestas, por ejemplo, o al acto o la actividad que hay en la tercera edad, supone que yo también le puedo escribir al alcalde. Sí, bueno, eso a mí no me preocupa porque estoy acostumbrado y además es algo que yo he puesto especial empeño desde el primer día. Mi número de teléfono está en el Facebook puesto en abierto. Yo tengo un número de teléfono que es mío personal, que no es del ayuntamiento. ¿Es desde el que actúas? Sí, sí, sí. Yo tengo un número de teléfono, que es el único teléfono que tengo, que es mío personal, y donde vamos, yo llego a los colegios, a los niños en primaria, infantil, secundaria, y yo antes de irme le pongo mi número de teléfono en la pizarra. Y te puedo decir que en una clase de 25, 7 u 8 mandan un mensaje después de prueba a ver si era verdad o no, que era mi teléfono. Hombre, es algo que te genera mucha dedicación. Claro. Pero ese contacto personal. Pero también genera esa cercanía con el vecino. ¿No? Al final, nuestro lema ha sido desde hace muchos años el Huerca al cercano. Uh-huh. Y un Huerca al cercano, sin un alcalde, sin unos concejales cercanos o sin un ayuntamiento cercano, pues no tendría mucho sentido. Y en eso dedicamos mucho tiempo, pero entiendo que es la mejor forma de contactar con el vecino, de saber perfectamente lo que quiere y después convertir en realidad esos deseos. Que al final, lo difícil de un político es saber lo que quiere la ciudadanía. Y si tú estás en contacto directo con ellos, sin intermediarios, pues lo sabes perfectamente y es mucho más fácil llegar e invertir y poner dinero donde allí la gente lo valora más. Bueno, por favor, no escribáis ni mandéis notas de audio al móvil del alcalde a deshoras, que el hombre también tiene que descansar. Sobre todo estos días, comienzan las fiestas, se descansa poco y lo poquito que se descanse tiene que ser de calidad. Así que, por favor, vamos a relajarnos, ¿vale? Bueno, fiestas. Un montón de actividades, recinto ferial, conciertos, de nuevo, Huerca dándolo todo. Sí, y de hecho me siento orgulloso de que en estos últimos años las fiestas de Huerca, tú lo has vivido también, que las visitas siempre, pues han crecido de forma exponencial. El año pasado fue bestial, la afluencia de gente, la afluencia de público, los comerciantes contentísimos, la gente ven ya una feria de primera, yo creo que una de las ferias más potentes de la provincia actualmente. Y abarcamos, ya te digo, en estos 4 o 5 días de fiesta, empezamos mañana por la tarde con el Día del Niño, además, día de silencio en el recinto ferial, al igual que el lunes, también festivo lo hacemos, y 2 horas que hacemos jueves, viernes, sábado y domingo también, 2 horas con hilo musical para que pueda todo el mundo disfrutar con tranquilidad de los cacharritos y la fiesta. Arrancamos este miércoles y son más de 50 actividades que hay durante esos 4 o 5 días. Es un sin parar. La verdad que yo me lo paso bien, por además me encanta arrancar por la mañana con los cabezudos a las 8 o 9 de la mañana, visitar el barrio Viciedo, tomarte allí un rinran con los vecinos, con sus bizcochos, sus galletas, sus limoncillos, o sea, y ir encadenando una actividad con otra. Y terminar después, bueno, en el concierto,
Además, este año volvemos a tener una gran parrilla de conciertos con Antonio José, con Cano, con La Guardia, con el Tributo Americano. Y después, en la plaza, tenemos un plantel de orquesta fantástico, y en la plaza también se pasa muy bien. Tenemos la Receta Joven, este año también con tardeo para la gente joven en la zona del casco antiguo. O sea, año tras año vamos mejorando las fiestas, y sinceramente, yo digo, me siento orgulloso del trabajo que hacen los funcionarios y todos los implicados, porque año tras año vamos mejorando. Y cuando tú vas por la fiesta, y cuando termina la fiesta, y la gente te felicita y te dice, oye, me lo he pasado genial, hemos estado muy a gusto, las fiestas tan preciosas, ¿qué más le puedes decir a un alcalde? Porque se siente orgulloso de su pueblo y de su gente, porque las fiestas son una referencia en la comarca, en la provincia, está y claro. Este año van a mejor. Está claro, además se nota, cuando uno se acerca por Huerca estos días, ha podido ver cómo va creciendo la infraestructura ferial, ¿no? Ves cómo se han entoldado la calle Real, ¿no? La plaza del antiguo ayuntamiento, cómo ya se están montando los cacharricos, cómo ya huele a feria, ¿no? Huele a feria. Tuvimos ese adelanto la semana pasada con el concierto de la banda sinfónica, que fue todo un éxito. Sí. Y ahora un no parar. Un no parar. Estamos ya también trabajando en el nuevo recinto ferial. También una reclamación de los vecinos, porque la verdad es que se nos ha quedado pequeñísimo, se nos ha quedado pequeño. Y ya estamos con la compra de los terrenos, y mi sueño sería que para la fiesta del año que viene pudiéramos tenerlo funcionando. Quizá vamos a llegar un poco apretados, pero yo soy un... Tú ya me conoces, soy un pelín cabezón y me emperro en algo. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿eh? Que conste. Me gusta cumplirlo y me encantaría. No me puedo comprometer a ciencia cierta porque dependemos de multitud de informes, de condicionantes externos al ayuntamiento. Pero eso para mí es un sueño que se hace realidad. Cumplirlo va a ser muy importante, porque estamos hablando de un recinto ferial que multiplica por 6 la superficie actual, donde vamos a tener ya integrado el recinto de conciertos, recinto de conciertos en condiciones grandes, con superficie, con instalaciones, la zona de cacharrito, y que además vaya acompañado de un parque, un paisaje naturalístico, una actuación naturalística en los terrenos aledaños, que van a hacer de la zona, pues la verdad que... Sabes tú que no me gusta presumir de Huerca, pero una de las zonas más bonitas de la provincia, sinceramente. Acaba de decir una mentira, sí te gusta presumir de Huerca. ¿Ese nuevo recinto dónde iría? ¿En la zona del cercado? No, va en la zona donde está lo que es la barraquilla, el camino del palacio, detrás del camino de Almazara. Sí. Está entre el camino de Almazara, zona de barraquilla, camino del palacio, y la A1000, que va desde Huerca hasta la redonda de Fuensanta de Huerca hasta el municipio de Viator. Ahí, digo, hay un recinto de casi 60.000 metros cuadrados. Y ya digo, y el recinto de conciertos va a quedar muy, muy, muy bonito, porque además de limitarnos en el terreno que tenemos, hacer una serie de conciertos muy limitados por el espacio, ahí vamos a disponer de una superficie donde incluso podamos organizar ya conciertos, festivales, también de pago. Yo ya digo, tengo muchas ganas de hacerlo realidad. Pues ya sería el broche de oro para que las fiestas casi perfectas se conviertan en perfectas. Está claro que Huerca sigue creciendo, que el ayuntamiento se ha convertido en un motor para ese crecimiento, para que sea una realidad y para que de vez en cuando nos sorprendáis con, pues, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Que sin duda es lo que le faltaba ya al municipio. Porque ya el instituto ya es una realidad por fin este curso, ya los alumnos lo están disfrutando. La piscina, el verano pasado ya nos pudimos dar un baño. El centro fitness ya está casi casi. Bueno, ayer estuve visitando y le he dado un mes de obra. Un mes nada más. Un mes de obra, sí. La verdad es que el cambio que ha dado Huerca en el último año es importante. Pero por eso somos personas ambiciosas, los huercalenses. Tenemos ambición por mejorar, ambición por crecer. Y yo siempre digo a mis compañeros que hay que pensar en lo grande para convertir un municipio en algo grande. Nosotros no hemos querido renunciar a la esencia del pueblo, a ese encanto de un pueblo pequeño, pero tampoco queremos renunciar a las ventajas de ser una ciudad. Y creo que en ese equilibrio perfecto, donde nosotros nos debatimos siempre, no quedarnos cortos, pero tampoco pasarnos, para seguir teniendo ese encanto de pueblo, que nuestros niños sigan jugando solos por la calle, paseando en su bicicleta, sus monopatines, y creo que lo estamos, sinceramente, consiguiendo. Y estamos haciendo de Huerca un sitio muy atractivo. De hecho, hemos iniciado una campaña publicitaria ahora, Huerca Lover. Y hay una valla publicitaria que hemos puesto, que me ha encantado, no la he visto, a la entrada del municipio, que pone que no todo el mundo tiene la suerte de vivir en Huerca. Es verdad. Y es verdad que lo que me transmiten a mí los vecinos es eso, que se sienten satisfechos, contentos, encantados de vivir en el municipio, porque tienen todo aquello que entienden que genera una gran calidad de vida para ellos y su familia. Y porque centramos el municipio en el cariño a los niños, a las familias, a los mayores, le ponemos mucho cariño.
Es verdad, es cierto. Bueno, las fiestas. Es que nos ponemos a hablar de un montón de cosas y claro, a mí se me olvida que mañana empiezan las fiestas. La ciudad de siempre, la deportiva. La carrera de cintas, eso no es quien lo quiere. Eso es un clásico. Eso es sagrado. Sí, sí, el sí, santo tiene que salir también en procesión. El santo sale en procesión. Las carrozas. Las carrozas el viernes a partir de las 7. Uno de los mayores desfiles de carrozas de toda la provincia. Me siempre, maravilloso, acompañado de música. Te lo pasa muy bien. Cada año más gente también. Uh-huh. Y ya te digo, desde mañana empezamos también por la mañana con los partidos de Vieja Gloria. Ya nos convertimos en Vieja Gloria. ¿Vas a jugar? No. Ah. Ni soy Gloria, aunque sí viejo, pero no juego. Ya las rodillas no me permiten hacer muchas cosas. Pero sí me lo dicen todos los años, pero nunca me lanzo. Uh-huh. Partimos de ese partido, seguimos por la tarde, arrancamos con la inauguración del recinto ferial. Por la noche nos vamos al barrio Viciedo a inaugurar la ermita del barrio. También después con un tapeíto nos van a dar los vecinos para todos los que asistamos. La verdad que es que yo empiezo a las 8 de la mañana y termino a las 6 de la mañana y el día siguiente vuelvo a empezar a las 8 de la mañana y termino a las 6 de la mañana. Con razón, porque me gusta estar en todo. Con razón el lunes es festivo. No podía ser de otra forma. Es necesario un lunes de resaca en Huerca. Sí, así. Está claro. Y la verdad que está el pueblo muy bonito. Ahora con sus farolillos, con sus adornos, sí, con sus carpas, como te he dicho, sus toldos en las calles. Es cierto. Y es bonito, limpio, pintado. Y la verdad que da gusto. Ver el municipio tan bonito y la gente tan contenta y con tantas ganas de fiesta. Pues es que tenemos mucha suerte, tú lo has dicho, lo dice la valla, tenemos la suerte de vivir en Huerca. Sí, señor. Alcalde, muchísimas gracias y felices fiestas. Un abrazo y por ahí te esperamos a ti. Hombre, y a todos los almerienses que vendrán a visitarnos, que va a merecer la pena, seguro. Mañana estoy el primero en la puerta del tren de la Bruja para estar ahí dándome una vueltecita, el primero. Un saludo a todos los huercalenses, a todos los vecinos y vecinas de Huercal, que estamos de fiesta y se tiene que notar, ¿eh? En el pueblo se nota, falta que se note en la alegría propia nuestra, ¿no? Por cierto, que mañana, además de arrancar la fiesta, mañana es el día del trabajo. Mañana, voy a mirar el móvil para una cosita. Mañana es el día 1, mañana es festivo, mañana no estaremos con todos vosotros, pero mi compañera Mónica ha querido salir a la calle a preguntaros cosas, ¿no? También lo preguntamos en el Instagram. Si entráis en el Instagram de Interalmería, veréis que os hemos preguntado sobre vuestro trabajo, si os gusta vuestro trabajo, qué aspectos laborales cambiaríais para mejorar. Todo eso queremos que nos lo contéis en el Instagram. Lo contaremos después al final del programa. Alcalde, ¿tu trabajo como alcalde te gusta? Me encanta. ¿Cambiarías algo? De hecho, no es mi trabajo, es mi hobby. Yo tengo mi trabajo. Ajá. Aparte, este es el hobby. A otro le da por ir a pescar. Bueno. Fíjate si me gusta que es el hobby. ¿Y de tu trabajo, de verdad, cambiarías algo? ¿De mi trabajo es verdad? Posiblemente, sí. Luego sí. Te mando al Instagram un par de sugerencias. Efectivamente. Sí. Mándamelo que yo lo leo por aquí. Con ella. Vamos a ver qué le habéis contado a Mónica, que, como digo, ha estado por la calle acercando la alcachofa del programa a todos vosotros. Vamos a verlo. ¿Qué opino del trabajo? Buena pregunta. ¿El trabajo? Sí. ¿Qué opinamos del trabajo? Sí. Pues es fundamental para uno mismo desarrollarse como persona y con la sociedad. Hay que trabajar. Que es muy importante para. Es una de las patas de tu vida. El trabajo, el amor y la familia. Es una cosa necesaria, pero con relax. Más o menos igual. Un poquito de relax. La dignidad de uno, trabajar, ¿qué significa? Es necesario para que se mueva el mundo, vaya. ¿En qué trabajas? Torre Cárdenas. Yo montando cocina. Soy decorador, actualmente estoy en paro y bueno, estoy formándome pues para aspirar a nuevas oportunidades laborales. ¿Es una empresa familiar? En oficina. En este momento mismo estoy desempleada y es cuando más valora uno el trabajo, ¿no? Pues en casa, cuidando a un señor, aquí voy al trabajo. Yo soy técnico de emergencias. ¿Y le gusta su trabajo? Sí, a mí sí. A mí sí me gusta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, sí. La verdad que sí. Si tu trabajo no estuviese remunerado, ¿seguirías trabajando? Pues sí, como hobby la verdad que lo tendría, sí. Pues posiblemente no. Hay veces que he trabajado sin cobrar, pero siempre y cuando sea mi pasión. No, 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 no. Por amor al arte, todavía puedes realizar a lo mejor algún trabajo porque te guste o por hacer alguna labor social o lo que sea, pero requiere una contraprestación. No, no. Por amor al arte no se hacen las cosas. No, gratis no. Bueno, a veces lo hacemos, no todo lo que hacemos se nos paga. ¿Y qué aspectos laborales creéis que se deberían mejorar hoy en día?
Pues principalmente, no, la mujer, el hombre, todo es igual, la conciliación familiar, porque hay mucho abuso, se echan muchas horas, no tienes tiempo para dedicarte tampoco a la familia, cuando llegas ya están o están durmiendo o están, que no hay conciliación. Eso sería uno de los principales, para mí, cosas que yo pondría. Más puestos de trabajo, crear más puestos de trabajo. Y un horario, pues yo qué sé, que diga, entro a las 8 y salgo a las 5, algo que sea más, pero no los turnos partidos. Nosotros tenemos turnos partidos, ¿no? Pero se rinde mucho más cuando entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 3 de la tarde, sí, que con el turno partido. El poder tú organizarte de tal manera que no parezca que no estás trabajando, porque tú te organizas de otra manera. Hay mucha también explotación. Que no está bien pagado la mayoría de los trabajos. Deberían de ayudarse más a las empresas para que hubiera más fomento del trabajo. Bueno, sobre todo la igualdad. Yo, eso, no haya diferencia entre el trabajo que desempeña una mujer y el que desempeña un hombre. Sigue habiendo diferencia todavía en ese sentido. Los trabajadores necesitan, pues, tener una jornada adecuada para producir, pues, digamos, en el trabajo y también para compartir con su familia, ¿no? Yo veo que de pronto en algunos trabajos se sobrepasa el número de horas que legalmente está establecido y hace, pues, que las personas trabajen más horas y a veces con el mismo salario. ¿Ves? Bueno, pues yo como mujer diría que la conciliación familia-trabajo, que es el pan nuestro de cada día. Como mujer me imagino que muchos padres también lo pedirán, porque a veces también nos olvidamos que también forman parte de la vida de los niños. Pues, por ejemplo, en primer lugar, el número de horas que se dedica al trabajo, que yo creo que en general son demasiadas. Que mañana es el día del trabajo y hay que celebrar. Y le damos gracias de que tenemos trabajo. Bueno, pues las opiniones con respecto al trabajo, ¿no? Que siempre nos gustaría estar mejor, ¿ok? Bueno, pues si entráis en el Instagram de Inter Almería, podéis opinar y al final del programa contamos todos los detalles. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vuelvo con Mónica, que se va de cruces, creo. No sé si le ha dado tiempo a llegar. Jugaremos y hablaremos de música y hablaremos de nuestros perricos y nuestros gaticos y esas cosas. Hasta ahora.